y así queda nuestro delicioso aguachile de tallito de chocolate. Quédense en el video para que vean cómo lo preparamos. Amigos, bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos en busca de chocolatas. Vamos a comernos unos marisquitos frescos. Primeramente Dios, a ver qué sacamos. Ya teníamos ganas de salir y pues se nos hizo apenas ahora. Así que aquí venimos mi esposo y yo. A ver cómo nos va en la aventura que vamos mi esposo y yo de novios. Vámonos, enamorados. Vamos, les muestro cuando lleguemos lo que andemos haciendo. Vámonos, amor. Aquí vamos saliendo de nuestra casa. Su casa. Allá quedó atrás y vamos hacia allá. Hoy amaneció muy bonito el día. Después de haber tenido unos días con mucho viento, pues vamos a salir al mar ahora, porque está calmo y tenemos ganas de comer marisco. Así que vámonos y allá nos vemos cuando estemos sacando las chocolatas. Tenemos ganas de comer chocolatas, callo de hacha, lo que nos encontremos. Vamos a comernos. Bueno, amigos, ya nos trajeamos, como pueden ver. Ya nos pusimos los trajes y vamos a caerle al agua. Les dejo las tomas con la GoPro para que la vean. A ver, amor, qué guapo. Vamos a ir a comernos a la casa. Tenemos frío, está muy rica el agua. Pero vamos, que nos vamos a ir a saborear unas chocolatas bien ricas. ¿Me das, amor, todo lo que juntamos? Nos fue muy bien. Para que vean que somos un gran equipo, mi esposo y yo. Siempre lo digo, lo presumo, somos un equipazo. Fue nomás un ratito, media hora, nomás le damos más o menos. Sí, como media hora vamos a poner lo que sacamos. Aquí tenemos nuestra nave. Aquí. Ay, está fría el agua, ¿eh? Le voy a voltear la cámara para que vean lo transparente que está el agua. Eso significa que está bien fría. Ahí está lo transparente que está el agua. Es porque está muy helada. Vámonos, mi amor. Callitos de chocolate. Pues mi esposo aquí es el que... lo que sacamos. A ver, amor, tú ábrelas y yo las voy a descallar. Les voy a mostrar cómo las vamos a descallar. A ver, amor. Ya no las vamos a abrir como siempre se las abrimos. Ahora las vamos a sacar enteritas para poder sacar los callos.
Enfócale, mijo, ahí para que vean cómo le vamos. Ya con un cuchito diferente. Aquí, a meter. Y a cortar primero de un solo lado. Luego el otro. El otro. Y tiene que caer la almeja así, enterita. Así va. A ver, amor. Y yo voy a sacar el callito. Tiene dos callitos. Verás. Así. Y eso es lo que nos vamos a comer nada más. Estos callitos en aguachile. Y esto nos lo vamos a comer en una fritanga de una... ¿Qué sería? Una discada. Una discada, sí, una discada. Nos lo vamos a comer. Queda muy sabroso también. Callar, amigos, todas las almejas. Esto es lo que me ha salido de callitos y nos lo vamos a comer en un aguachile bien rico. Pues, amor, hay que terminar de callar y les mostramos cuando ya tengamos todos los callos. Bueno, amigos, ya tenemos nuestros callitos. Ahora nos vamos a preparar en una conchita de callo de hacha. Yo aquí lo quiero, amor, en esto. Como siempre chiqueando, ¿eh? Sí, pues hay que chiquearnos. Este ya les he dicho. ¿Cómo se abre? Ya les he dicho cómo se abre muchas veces. Que nos salga enterita. Sí, quiero la concha. Bueno, voy a cortar la cebollita en rajitas finas. Vamos a preparar el caldito del aguachile. Vamos a echarle la cebollita. Limoncito. Y ahora sí los chiles. Esto que está abajo es para que el chile no se quede pegado en el molcajete. Y ahora sí, a moler. Listo, amor. Pues aquí quedó ya. Y le echamos poquita salsa también para que agarre el colorcito. Va a ser aguachile rojo. Bueno, amor, entonces voy a agregar los callitos aquí. Pues se miran bonitos. Sí, están bien ricos. Se miran y saben mejor. Así puro. Trae el platito para hacer una. Tú eres especialista en adornarlo. Échame. A mí no. ¿A ti no te gusta adornarlo? No. Yo soy rústica. Atroche moche, va eso. Voy a agregar pimienta a mi platito de callitos y sal. Ahora voy a agregar la salsita que hicimos, bueno, que hizo mi esposo. Yo no. No, así, amor. Está chilosita. No le tengas miedo. Es chilosa pero sabrosa. Por último, poquito clamato. Una mosquita aquí quiere que le invite. Y ahora sí. Vamos a... Se me está haciendo agua la boca. A ver. Le voy a dar a mi camarógrafo primero porque... Que lo pruebe. ¿Rico? Sí, porque esto es el...
¿Sí está bueno? Mira. Riquísimo. Yo le eché un poquito más de chile. Está muy sabroso. Y ese cayote. Yo creo que nomás que lo agarras, mira. Ay, qué rico. Rico, rico. La verdad está riquísimo. Tengo saludos. Amigos, tenemos muchos saludos. Para mandar los saludos. Vamos a mandar saludos para cerrar el video con saludos. Y en lo que tú mandas los saludos, yo le voy a preparar al camarógrafo porque se le agua a la boca. Sí, se le va a hacer agua a la boca. Sí, a mí se me hace agua a la boca. Le voy a hacer mucho chile porque me encanta el marisco. Encanta el picante también. Bueno, vamos a mandar hasta Australia. Me mandan muchos abrazos de canguro. Me dice, tía, mándeme un abrazo de pulpo, de calamar. Ahí está, amiga Antonieta, para Australia. Ella me mandó muchos abrazos de canguro. Están los saludos y los abrazos de calamar, de pulpo. Para Daniel Mejía, es un niño de El Salvador también. Sonia Mejía, para su mamá, es su mamá del niño. Y la niña Beatriz Mejía también. Todos ellos son del Salvador. Saludos para toda la gente del Salvador. Para el enfermero Roberto y su esposa Gaby, desde Monterrey. Para Susana de Ensenada, Marta Ávila desde Yucatán nos saludan. Armando Gutiérrez Villa, Alejandra Nides de Tijuana. Gerson y Mónica de Colombia, cumplieron su aniversario de boda, no sé cuánto, no me dijeron. Para Rafael Aguilera de Tecate, Baja California, y familia Jacobo Quintero. Son todos los saludos, amigos. Pues quisiera poderle mandar más, pero para no ser tan largo el video, vamos a mandar así de poco a poco. Pero en todos los videos les voy a sacar sus saludos. No se preocupen. Pues así nos despedimos, amigos. Con este rico aguachile de callo de chocolate. Dios me los bendiga. Les mando muchos abrazos de callo, de hacha, de calamar, de pulpo, de lo que quieran. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video, amor. Un saludo, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo.